Como pueden ver en la especificación de Shimano, este es 3x9. Recuerden fijarse muy bien que sea compatible con su multiplicación y con sus pasos. Por ejemplo, no podemos usar este 3x9 si solo fueran dos platos. Entonces, la multiplicación de la bicicleta de Mary es 3x9. Vamos a verlo más de cerca. Vamos a sacarlo para que lo vean. Aquí viene, como pueden ver. Aquí está. Estas heridas que ven aquí es provocadas por el gato Palomo. Así que no se preocupen, no ando pensando en suicidarme. Pero bueno, aquí está el desviador. Muy bien, ¿qué más compramos? Obviamente compramos la mayor parte para la transmisión, excepto la multiplicación, ya que la multiplicación está en buenas condiciones. Si revisamos, muy bien, chicos. Ahora, ¿esto qué es? Se preguntarán. Bueno, estas son unas palancas de freno de mando. La bicicleta de Mary es una bicicleta que cuenta con los frenos y con los cambios integrados. ¿Qué es esto? Que son duales. Pero ya de la marca Shimano y Alivio. Si los abrimos, veremos que vienen con sus diferentes piezas, como el cableado, los chicotes, que aquí los pueden ver. Aquí tenemos un poco la explicación. Estas son palancas duales y son Rapid Fire Plus, y estas palancas pues son muy buenas, ya que Mary está acostumbrada a hacer los diferentes cambios. Aquí vienen, mira. Estas son las palancas de cambio. ¿Me vieron? Pero viene integrado con el freno. Estos frenos son para los frenos V-Brake, como aquí lo marca. Como pueden ver, pues tiene aquí el 1, 3, 5, 7 y 9. Son alivio. Vienen el juego de dos palancas, igual de alivio. Y viene con el número 3, 2 y 1. Igual, dual, con freno V-Brake. De palanca y rapid fire, de rápido. Ahí está, y viene con su chicote integrado. Muy bien, nos falta otra bolsa. Viene bien protegido. Esto pesa. Vamos a ver qué es. Vamos a cortarle. Bien, tenemos un invitado. ¿Se acuerdan de Palomito? El que haya visto el canal. Aquí está. Saluda, Palomo. ¿Qué es esto? Bueno, bájate, por favor. Gracias, joven. Muy bien, muchachos. Esto que tenemos aquí son las masas de Shimano. Estas masas son muy importantes, ya que la bicicleta de Mary son de frenos V-Brake. Y para diferente aro, por ejemplo, el aro de Mary es de 32 rayos. Tú debes de contarlo de 2 en 2 y con ello sacarás la cuenta si es de 32 o 36. Vamos a ver las masas. Muy bien, chicos. Esta es una masa Shimano, como pueden ver. Y esta masa es especial. Esta es la masa trasera. Es una masa que es compatible para 8 pasos, 9 pasos, 10 pasos. O sea, 9... 8 y 10 velocidades. Es de Shimano, es el modelo TX500 y es para 32 rayos. Aquí viene para colocar los rayos. Esta es una parte muy importante. Como ya queremos mejorar nuestra bicicleta y queremos meterle mejores masas y mejores piezas, esta ya es compatible con el cassette, un cassette de 9 velocidades. Entonces aquí va colocado el cassette y sin ningún lío. Esta de aquí es la masa delantera. Igual es para 32 hoyos. O bueno, 32 rayos. Es para freno V-Brake.
¿Qué más incluye? Nos incluye los bloqueos para la llanta trasera de Shimano. Y la llanta y el bloqueo de la llanta delantera. Muy bien, muchachos, ¿qué sigue? Esto de aquí es el famoso cassette. Este cassette es de Shimano. Vamos a sacarlo. Como pueden ver, es compatible con el cassette. Aquí va se ingresa el cassette y solamente se aprieta. Esta es una ventaja y viene con sus diferentes piñones. Muy bien, muchachos, este cassette es un cassette Shimano de 9 pasos, 1136. Con esto vas a subir lo que quieras. ¿En qué me refiero a 1136? El número de dientes que compone este cassette. Por ejemplo, este es de 36 y este es de 11. Todo esto de aquí, pues, es su protección. Es Shimano, el modelo GH200. Y bueno, muchachos, otro gatito metiche. Este de aquí se llama Luca. Saluda a la cámara, Luca. Vamos a abrir esta caja. Luca está investigando. Luca, ¿qué tenemos aquí? Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. ¿Y qué estás parado, Luca? ¿Me das permiso? Sí, jovencito. Sálgase, por favor. Gracias, Luca. Vamos a enseñarle a los seguidores los frenos. Estos son unos frenos Shimano Alivio BRT4000. Son zapatas, frenos V-Brake, como lo pueden ver, y aquí nos recomiendan para el tipo de ciclismo. Te dice que es V-Brake, mountain bike, y bueno, no importa. La verdad es que en la ciudad le van a ser muy buenos para Mary. Son Shimano Alivio y son completamente compatibles con las palancas de mandos. Eso es lo que me agradó. Vamos a ver qué contienen. Abrimos un poquito. Vienen en color negro. Y mírenlas. Así son. Las zapatas de V-Brake de Shimano. Acá se origina una pelea. Ey, morros, tranquilos. Morros. Tranquilos, estamos chupando, tranquilos. Estamos haciendo un unboxing, un review. Tranquilos, por favor. Morros, no, ya. Sepárense. Ey, 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 ey. Estos vienen en paquete, puedes comprarlos por separados, pero por ejemplo yo compré el paquete de Shimano de V-Brake Alivio, el mismo modelo BRT4000. Aquí viene, y viene el trasero y el delantero. Bueno, chicos, recordarán este manubrio y la potencia. Esta potencia y manubrio se le compró porque la que tenía estaba muy larga para Mary, así que esta ya es más cómoda. Como ven, estas palancas están igual integradas y son de Rapid Fire y pues bueno, tienen el gatillo para hacer los cambios. Ahora bien, las mazas. Las mazas pues son sencillas. Estas mazas se les van a cambiar, se le van a poner la Shimano que te enseñé. Y bueno, yo aquí fui contando los rayos y es de 32 rayos. Igual, acá el rayo 32 y la maza. Esta es la parte trasera. Igual, sus frenos son traseros de V-Brake. Han de decir, oye, ojo, ¿por qué eres tan codo y no le compraste frenos de disco, hidráulicos? Bueno, es que Mary no quiso, ya que teníamos que hacer otra cosa. Esta suspensión no es compatible con freno de disco. ¿Pero por qué, ojo? Básicamente porque no tiene la montura para el caliper.
debería de llevarlo por aquí o por acá, pero no la lleva, solo trae para colocar alguna salpicadera y de cosas así. Y de igual manera, este cuadro, como es sencillo, no tiene la colocación o la adaptación para el caliper trasero. Así que pues le dejé los V-Brake, pero de mejor calidad. Muy bien, chicos, ahora la otra parte importante. Todo esto que ven aquí, esta de acá, no fue necesario cambiarla, la multiplicación, ya que tiene buena multiplicación, es 48, 36, 28 dientes. Esto es lo que me refiero, muchachos. Esta es la de 48, 36 y 28 dientes. Ese es el número de Pratt. Acá es su desviador Shimano Altus. Esta es una gama más baja que Alivio. Y bueno, este es de 3x8. Por eso tenemos que cambiar también el desviador delantero. Acá, por ejemplo, este es un desviador de 8 pasos de la marca Shimano Acera. Este también se le cambió para meterle un Alivio. Aquí podemos ver Shimano Acera. Y es sencillo. No tiene el sistema Shadow Plus. Ese sistema nos da mayor precisión en los cambios. Ahora bien, la masa se cambió por una masa de cassette para que se pueda integrar con el cassette de 8 pasos, de 9 pasos. Este es de 8 pasos. Con ello tendremos todo para poderle cambiar ya la transmisión y los frenos. Lo único que dejamos original es la multiplicación. Y pues vamos a darle la sorpresa de que se la voy a lavar para que quede bonita la bicicleta. No le voy a dar una limpieza tan profunda a la transmisión, ya que pues se van a cambiar las piezas. Únicamente se va a quedar la multiplicación. Le voy a dar una limpieza al cuadro, al manubrio, a la suspensión, a las ruedas, a los rines. Y con ello va a quedar bastante limpia para que Mary la pueda rodar y estrenar sus nuevas piezas. Miren qué bonita quedó, muchachos. Limpieza de transmisión sencilla, limpieza de aros, el cuadro, la parrilla, el poste, el manubrio, la suspensión y el rin. Con esto, ahora sí me puedo dirigir con Oscar para llevarla y hacerle el cambio de transmisión y de los frenos. La verdad es que es mejor llevarlo con un experto y Oscar se la sabe. La Creta Portales, que está ubicada en la calle de Antillas y Repúblicas, a espaldas del Metro Ermita, cerca de Tlalpan. Y bueno, el Oscar se la sabe. Es muy buen mecánico y es el mecánico oficial del Ojo de las Ciclovías, muchachos. De verdad que le confío todas mis bicicletas. Desde el Scott hasta todas las que tengo. Pero bueno, ahí está, chicos. Vamos a llevarla con Oscar y una vez estando ahí, vamos a ver el proceso de cambio. Muy bien, muchachos, ya estamos aquí con Oscar. Este de acá, el desviador, uno de los frenos de V-Brake. Bueno, acá está el otro. El cassette 1136, las masas para 32 y especiales para frenos V-Brake. Y la cadena y el cambio trasero. Y los mandos integrados igual Alivio. Ya tenemos todos, muchachos, listos para instalar esto. Y Mary no se lo esperaba. ¡Mary!
verdad es que estaba pensando que me dieras este rayo. Igual y hasta mejor cambiamos todo. Viene en bolsita, en paquete para dos. ¿Sí, verdad, Oscar? Para dos rines. Y hasta te sobra, ¿no? ¿Cómo se le llama? Se me fue el nombre. Gruesa. De hecho es una medida, 12 docenas hacen una gruesa. Ok. Empezar a montar, o bueno, ya van a empezar a montar pues toda la transmisión. Acá Juan nos muestra el cassette, muchachos. Listo, Juan, si quieres ponerlo ahí, pues vean, ya tenemos el set de frenos, el par. Estos son alivio, V-brake. Tenemos el cambio trasero alivio. Tenemos la cadena, todo el desviador, igual 9 pasos y las palancas. De este lado el cassette y listo, ya podemos empezar a armar. Cambio trasero alivio. ¿Ya vieron? Aquí está alivio. El cambio Altus 3x9. Ya quedaron las palancas. Perfecto. Bueno, muchachos, pues el Oscar ya está armando el rin, ya lo está alineando, nivelando. Recuerden que lo tuvimos que cambiar porque ya estaba súper desgastado por tanto frenado que pues le dio. Dio su vida, ¿no, Oscar? Sí, por el uso del freno se adelgazan las paredes y cuando esta pared se adelgaza, pues tiende a ondularse y después romperse. Exacto. Pero pues ya es un proceso de uso. Bueno, pues ahí está, muchachos. Ahorita el ring ya está nivelado, lo que voy a hacer es quitarlo ovalado. De alguna manera, cuando tú giras un ring, a veces lo ves de acá arriba. Ajá. Y luego ves que tiene como unos pequeños brincos. Eso es ovalación. Como se está derecho, pero la ovalación es otra cosa. Eso. Entonces ahorita lo que hago es quitarlo ovalado. Por ejemplo, mira, ve aquí cómo se levanta. Ajá. En esta parte que se levanta, yo aflojo los rayos. Ya estamos terminando, muchachos. Falta lo último, inflar la llanta, ajustar velocidades, ver si no tiene que recortar la cadena, que al parecer por el tipo de eslabón que tiene, pues, o el número de dientes, pues no, parece que no, ajustar los frenos y ya. Terminamos el cambio total de la transmisión de Mary. Lo único que obviamente nos faltó, pues, es la multiplicación, pero la multiplicación está bien, Oscar. Sí, vale la pena.
todo esto así como lo que hicimos, güey. Es que depende de la calidad de la transmisión. Y por ejemplo, si tuviera como Mary, que ya estaba fregada la cadena, que el cassette ya, también ya estaba fregado. Mira, hablemos de una transmisión de 7 pasos. Ajá. Una transmisión de 7 pasos que dura en promedio hasta año, año y medio. Ajá. Y bueno, usándola más o menos en promedio, ¿qué te gusta? 3 veces a la semana. Ajá. Ahora, una transmisión de 8 pasos te dura más o menos como 2 años, usándola 2-3 veces a la semana. Bien. O 3 veces. Esta transmisión de 9 pasos, tomando en cuenta que es alivio, yo creo que sí te dura unos 3 años. ¿Ya ves, amor? Ahora, si Mary es de las que pedalea mucho, entonces la cadena mínimo hay que checarla cada 4 o 5 meses. Sí, eso vamos a hacer para no fregar la multi. Para no dañar componentes. No dañar componentes. Eso es lo que nos pasó, que nos faltó. Exacto. Pues bueno, vamos a dejar que siga trabajando Oscar, muchachos. Está muy concentrado. Hoy sí. Hoy tuvo cirugía de corazón, hígado y todo. Lo hicimos trabajar mucho. Bueno, pues ya quedó por fin la bicicleta de Mary. ¡Qué lucha! ¿Verdad, amor? No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías, e Instagram, El Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.